Amigos y amigas de Deporte B, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en Villa Lynch, en el microestadio que tiene la Universidad Nacional de 3 de Febrero, para vivir la fecha número 9 de este apasionante torneo metropolitano masculino. Hoy, otra doble jornada aquí en la pantalla de Deporte B. Será el turno de la Universidad Nacional de La Matanza, en este caso, frente a Boca Juniors. Dos equipos que buscan los tres puntos para meterse directamente en los playoffs. Y después será el plato principal con el local enfrentando al puntero que tiene este torneo, el Club Ciudad de Buenos Aires. Partido que vamos a vivir aquí en la pantalla de Deporte B junto a mi gran compañera y amiga, señorita Romina Sacher. ¿Cómo le va, ¿Cómo compañero? Le va? Y a todos los que están del otro lado para hablar de este partido, el décimo y el onceavo, ¿no? Los dos vienen con derrotas, vienen necesitando sumar algunos puntos porque es muy importante conseguirlos, sobre todo pensando en esto, ¿no? En los playoffs que están muy cerca. Es el cierre de la fecha 9. Tanto Boca como la Universidad de La Matanza tienen que hacerse fuerte desde local. Veremos qué sucede en esta tarde, en esta noche, con algo de fresco, pero la vamos a pasar muy bien acompañándolos a todos en la transmisión. Como siempre, el agradecimiento a todos y a todas que nos acompañan en cada transmisión. Y ya repasamos, Romy, si te parece, la tabla de posiciones. Así están los equipos de cara a las 13 fechas que va a tener esta fase regular en busca de los playoffs. El puntero, Ciudad de Buenos Aires, con 21 puntos, 7 partidos ganados, un solo partido, una sola derrota, lo veremos a continuación. La derrota fue frente a San Lorenzo. Campana, Ciudad de Campana, lo sigue en la segunda posición con 17 puntos. San Lorenzo también con 17. Ferro, Banfield y River, los tres pegaditos con 16 puntos. Municipalidad de Lomas de Zamora, así se dice, con 13, al igual que UNTREF. Vélez con 10 puntos, Boca con 10, UNLAM con 8 puntos, La UBA y La Matanza con 6 y cierra la tabla Náutico Acoas con 5 unidades. Hasta ahí los 14 equipos que integran esta división de honor masculina. Y ahora sí, nos metemos allí en el campo de juego. Allí está nuestro compañero, señor Martín de Rose. Muy buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Hola, Hernán, hola, Romina. El saludo para toda la gente que se engancha en cada rincón del país con esta propuesta de Deporte B nuevamente con el vóley. Estamos con un entrenador, muchos años asistente, siempre entrenador. Uno de los pocos campeones del mundo que tiene la Argentina. Fue asistente de Camilo Soto en aquel título del mundo de la selección sub-23 en Egipto, ya por 2017. Parece otra vida, ¿no? Parece antes de la pandemia, parece muchos años atrás. Gonzalo, ¿cómo estás balanceando este inicio de torneo? Estamos ya en el promedio del torneo, se enfrentan contra un equipo muy cercano. ¿Cuál es el objetivo? Sí, empezar a sacar puntos. Tenemos el equipo casi completo. Hace dos fechas nada más, pocos entrenamientos, pero bueno, nos urge sacar puntos. Es un rival directo de los que está en el pelotón con nosotros, así que los dos nos estamos jugando todo. Bueno, hoy además tenés ahí un cambio en la distribución, tenés que cambiar el corazón del equipo. ¿Cómo fueron trabajando este cambio tan sensible? Obviamente con Chiribino, que es uno de los grandes referentes hoy, de los que ha brillado en el exterior. ¿Cómo parás al equipo hoy? Sí, bueno, Juanro fue el que se encargó del equipo en las primeras fechas, así que es más, tiene más entrenamiento que Chiri con el equipo. La distribución es obviamente un poquito más clásica que con Chiri, no tan forzado con los primeros tiempos, pero no hay ningún problema. Juanro ya tiene ya un año con este equipo, porque el año pasado también estuvo, así que no hay problema. Gracias, Gonzalo, buen partido. Abrazo. Gonzalo Barreiro, el técnico de Boca, técnico campeón del mundo, asistente de la selección en Egipto sub-23, Camilo Soto, hoy entrenador de la selección de Qatar, fue el técnico de ese equipo. Gracias, señor De Rose. Y ahora, con otra de las glorias que ha tenido nuestra querida selección argentina, allí está con el entrenador de la Universidad Nacional de La Matanza. Claro, venimos de un campeón del mundo, ahora estamos con un olímpico, mundialista, olímpico. Pablo Pereira, uno de los que miraba mucho cuando quería jugar de punta, cuando yo quería jugar de punta, porque eres más joven. ¿Qué edad tenés, Pablo? 48. Estamos en la misma. Bueno, ¿a dónde ha llegado uno y a dónde ha llegado el otro? Pablo, duelo muy cercano con un equipo que está ahí en la tabla igual que ustedes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Boca quiere sumar puntos, empezar a sumar en la tabla? ¿Cuál es el objetivo para ustedes? Sí, el mismo. Tratar de sumar puntos, lo posible los tres, para después, al final de esta rueda, ver si podemos estar cerca del playoff, donde es un torneo muy, muy parejo. Recién hablábamos con Gonzalo porque tienen cambio de armador. Entonces, apostaba que hoy por ahí un juego más clásico a lo que puede jugar a la velocidad que puede jugar, por ejemplo, Chiribino. ¿Vos también planteás el bloqueo de defensa algo más clásico, esperando un juego más conservador del lado de Boca, o lo preparás de una manera especial? Sí, a ver, la calidad de Chiribino
digamos, está por arriba de muchos en el torneo. No tenerlo, bueno, tenemos que cambiar toda la estrategia y esperar un poco más a los atacantes y cómo los vamos a bloquear, porque pues sí, hay diferencia. ¿De lo que pretendés del equipo, en cuánto están? ¿Del 1 al 10, en cuánto están hoy? No estamos en 10. Yo pretendo siempre que estén al máximo, que den todo, que me parece es el plus que podemos poner ante nuestras, por ahí, falencias. Entonces, buscar eso, buscar estar al 100% en todas las pelotas. Gracias, Pablo. No, de nada. Un solo dato, olímpico en Sydney 2000, allí donde Argentina peleó medalla de bronce, lo que se empieza a celebrar ahora la medalla de bronce en Tokio 2020, en Seúl 88, Argentina peleó por medalla, perdió aquel partido frente a Italia en Sydney 2000. Pero le ganó a Brasil, qué partido, en 3 a 1. En cuartos de final, exactamente. Impresionante. Bueno, momento de compartir con todos ustedes el sorteo. Como siempre, la Pinti en juego, Romy Sacher. Exactamente, con el hashtag Volley en Deporte B. Vamos a leer sus mensajes. ¿Qué pálpito tienen para esta jornada, esta doble jornada por la pantalla de Deporte B? Y obviamente participan. Ahí ven a la pelota que se va con el hashtag Volley en Deporte B. Súmense con la etiqueta y comenten cómo piensan que va a salir esta jornada. Y seguimos con los protagonistas. En este caso, las notas con los opuestos de ambos equipos y ya se nos viene el partido. Y bueno, la verdad que venimos bastante bien entrenando. Por más que tengamos una baja de Maximiliano, confiamos en nosotros, confiamos en nuestro juego. Así que nada, de cara a lo del partido, la mejor entrega siempre. Para el partido de hoy va a ser un partido complicado. La verdad, espero que haya un buen rendimiento por parte de nuestro equipo. Y va a ser un partido peleado, dejar lo último en cada pelota, lo posible. La verdad que nos sentimos muy bien, venimos muy preparados, estamos muy enfocados para llegar a esta instancia. Es un partido importante para nosotros, ya que define quiénes quedan dentro de los 8 primeros. Así que nada, estamos con muchas ganas de jugar y dejar lo mejor que tenemos en la cancha. Allí está la Universidad Nacional de La Matanza, de espaldas. Allí está el equipo de Boca Juniors. Con Tonteo Handlers, el líbero, el saludo protocolar. Y se vendrá el partido, el primero que vamos a tener en esta doble jornada aquí en la pantalla de Deporte B, con Boca y la Universidad. Presentación de las autoridades de este encuentro, Romy. Diego Genín es el árbitro principal, Alfredo Veigas el árbitro número 2 para esta tarde. Dos grandes amigos, además. Sí, nos habrán dirigido, ¿no? Sí, cuando ambos nos saludamos. Sí. Ya antes no lo trataba tan bien como ahora. Era bastante difícil como jugador. Se va complicando. Bueno, se vendrá la presentación ahora del equipo de la Universidad Nacional de La Matanza. Estos son los elegidos por el señor Pablo Pereira. Con el número 5, Agustín Monzón, el armador del equipo. Con la 16, Sebastián Novillo, opuesto. Con la número 1, Matías Lobo, uno de los centrales, junto con Agustín Caporal, el número 11. Ismael Acosta, con la número 8, Darío Costa, el clásico del volei metropolitano, jugador de Liga Argentina, además jugador de beach volley, será el otro punta en este equipo que dirige Pablo Pereira. Allí está el UNLAM. En el centro, el señor Pablo Pereira, que lo recordábamos allí, sobre todo en ese partido frente a Brasil, en aquel Sydney 2000. Triunfo de nuestra selección por 3 a 1 y el pase a las semifinales. Allí está en el centro el equipo de Boca. Vamos a repasar quiénes son los elegidos, en este caso por el señor Gonzalo Barreiro. Con la número 3, Juan Rodríguez será el armador de este equipo. José Luis El Coco Linares con la 14, el opuesto. Manuel Beltrán con la número 11, uno de los centrales, junto con Manuel Chazarreta, número 18, también central. Gonzalo Lapera, habitual el opuesto, que también juega de punta, uno de los receptores, junto a Lucas Vivas, el número 15, Hablas, el líbero de este equipo. Gonzalo Barreiro, el entrenador a quien escuchábamos hace un ratito, este hombre, quien conduce a Boca. Allí está el señor Barreiro. Repetimos, la baja sensible de Chiribino, el armador, el conductor que viene de una gran temporada allí en Francia.
Pero veremos ahora cómo... Jugó en sete junto a Maxi Gauna. Sí, señor. Y acaba de renovar también en el país francés. Venía de temporada de ascenso con José Luis González, que volvió a ascender y ahora parece que se retira el Pepe Luis. Todo listo acá. Se va a venir el saque de un eterno. Allí va Dario Costa. Pelota a volar. Y comienza así la fecha número 9. Aquí en la pantalla de Deporte B. Convoca al frente después del error de Dario Costa. El partido 1-0 para Boca. En el saque, Manuel Beltrán. Jugador que estuvo emparacado en la Liga Argentina pasada. Ahora sí, filtrando allí la pelota, Sebastián Novillo. Sin mucha potencia, ¿no? Directamente a filtrarla como marcabas vos. Buscando ahí que lo que ha llegado un poquito desarmado, un poco lejos. Sobre todo el central, ahí lo veíamos a Manuel Chazarreta, que se cerraba un poquito tarde. Y aprovechaba para filtrar la pelota y el punto para quien hace hoy de local. Se viene Matías Lobo. Saque alto, hacia atrás y viene el zurrazo. Y aparece el Coco Linares. Con esa pelota. Y el punto es para Boca. 2-1 estamos en la pantalla de Deporte B. Doble jornada vamos a tener. Completando la fecha número 9, que ya tiene algunos resultados. Y vamos a ir repasando a lo largo de la transmisión. Al seque, el Coco. Allá va el zurdazo. Pelota queda del otro lado. Bomba. Echa Zarreta. Allí fue el Manu. Y otro más para el equipo Xeneize. Qué bien, ahí como pasaba la pelota, intentaba protegerla, pero no había manera directamente, toda esa acción positiva directamente del central en la vendida. Otro bombazo más. El Coco Linares. Buen bloqueo, la recuperación es de Pera solo. Y la chance le va a tener Boca, llama el primer tiempo, sin embargo, sale con la pipe. Y otra vez... El equipo de Boca a través del contraataque. Esta vez fue el Gonzo, la pera. Y el punto es nuevamente para el Xeneize, 4-1. Brazo pesado ahí para descargar toda la potencia en el ataque de segunda línea. También para sumar opciones y probar desde ahora, ¿no? Allí se vendrá Linares. Otro para José Luis. Y lo usa, mirá, sin querer. La quiso dejar pasar Dario Costa. Tuvo dudas en esa pelota, en ese saque. Y el punto nuevamente para el equipo de Boca. 5-1 manda el Xeneize ahora. Segundo para Coco Linares. Tenía uno por la vía del ataque. Ahora el primero de saque. Boca ha sumado además dos por contraataque. Hashtag Volley en Deporte B para que te puedas ganar la Pinti. Vamos a estar con dos partidos. Después se vendrá un tref en local. Frente a Ciudad, el puntero. Pelota al cielo. Buena bomba allí de Vivas. En el fondo estaba Pera solo. Pelota hacia atrás nuevamente para Novillo. Ahí va Seba. Pero llega... En la recuperación, Han Lars. Y pega las manos. Y la pelota que se va. Otro más para Boca. Barreiro acomodando allí la distribución. Bien por el Xeneize. Pide tiempo el señor Pablo Pereira. El partido está 6-1. Darío es el que empieza, arriesga un poquito más esas sucias. El otro mete la pelota, así que no nos sorprenda adelante. Bien después de igual sacada. Pero corregimos, sin bloqueo damos un pasito adelante para las sucias esas. Muy bien, muchachos, con el opuesto de la pelota para adentro. Sobre todo cuando le viene admiración, que es muy difícil que le pegue a la paralela. Estamos entonces para adentro. Así llega bien el central. Marcas de bloqueo, marcas de pelota sin bloqueo. Lo que hablaba... Gonzalo Barreiro, el técnico de Boca. Relajado, ¿no? Sí, con la diferencia en el marcador. Buen inicio. 5 puntos a favor. Por ahí el tiempo para corregirlo había pedido justamente el entrenador de Ullama y lo vemos en pantalla, Pablo Pereira. Partido 6-1. Y en el saque nuevamente Linares. Allá va el Coco. Pelota que cae. Bien por Darío. Primer tiempo. Funciona ahora sí. Bien por Caporale. El punto es de Leunlam. Otro más. Para descontar en este primer set. 6-2. Gira, ¿no? En el aire. A propósito de la pelota un poquito corrida. No llega a tomarle el bloqueo. Le va a quedar a Vivas. Buen bloqueo por parte del equipo verde. Y allí va castigando frente el mano hacia afuera. El que no podía era Tacconi. Pelota otra vez para Vivas. Por arriba el bloqueo.
Llega Tacón y la tiene que pasar a Darío Costa. Y le va a quedar a Boca si viene el contraataque del Xeneize. Primer tiempo. Y otra vez bien tomado por Caporales, que la busca. No, va con Darío Costa. Y ahora sí. La mete el bueno de Darío Costa. Y el punto es del equipo del ULAM 6-3. Primero de contraataque para el equipo. Primero para Darío Costa en el partido. Interesante el bloqueo defensivo. Porque llega tarde, pero directamente le da la chance de contenerlo y de gestionar mejor la pelota en defensa. Otra vez viva, se eleva, pega en el bloqueo, llegaba en la cobertura y le va a quedar a Novillo, va en la diagonal. Y la defensa es de Coco, que la va a castigar, nos pega otra vez en el bloqueo. Está muy bien el Caporale, tocando todas las pelotas en bloqueo. Y allí va nuevamente Tacconi, pelota hacia atrás y viene Tacconi, vuela, la pelota se va. Y el punto es para Boca, que sigue sumando y sigue manteniendo la ventaja. El partido está 7-3. Lo marcaban los entrenadores, no en la previa. Uno en la posición número 10, el otro en la posición número 11, en esta fecha número 9. Hay 13 fechas en la fase regular de este torneo. Necesitan sumar y asegurarse victorias para poder escalar posiciones en la tabla. Recordemos que los primeros 8 son los que clasifican a los playoffs. Este es Novillo, pega en las manos de Gonzalo Lapero. Otra vez tiene Novillo y no pasa la pelota. Se le queda en el fleje a Sebastián. Al opuesto que tiene el equipo del ULAM y el partido se pone 8-3 rápidamente. Boca mantiene la ventaja y además aprovecha a través del contraataque. Sí, y ahí en el error, ¿no? Porque apura en esa pelota de segunda línea, le quiere dar con mucha potencia, directamente muerde el fleje y queda de este lado del campo. Sacará Vivas. Pelota al cielo, pega en el fleje, va a buscar el primer tiempo, no. Otra vez para Tacón y afuera. ¿Hubo toque o no? Sí, había tocado la red en realidad cuando, en el gesto de ataque, que le pasó a la mano, tocó la red, además de que la pelota había ido afuera, es infracción. Se le iba la pelota a Tacconi, uno de los que fue formado a través de las inferiores de la Universidad Nacional de La Matanza, ahora estudiando además, profesorado de Educación Física. Arrancó en la tira B, Tacconi, y hoy ya está haciendo sus armas en primera y suma su primer punto además. El partido está 9-4. Primer punto por la vía del ataque para Tacconi. 3 en el ataque. Primera pelota después de la recepción. Eso sería el ataque para la Universidad de La Matanza. 3 de los 4, que además sumó 1 por la vía del bloqueo. Tiene 4 errores el equipo de Pablo Pereira. 1 de saque, 3 no forzados. Casi la mitad de los puntos de Boca. Allí va Tacconi. Primer tiempo no sale con la pera y castiga por arriba del bloqueo. Así no podía Monzón, tampoco podía Caporale. Y otro más para Boca, que lo hace rápido, ¿eh? Sobre todo en este ataque, fíjate lo adelante, ¿no? Que tiene que pararse la defensa para intentar contener la potencia del ataque. Le da duro hacia abajo el jugador que ahí veíamos en pantalla con camiseta número 5. Primer tiempo y allí estaba Caporale. Bien por el bloqueo de Boca, sin el toque de Darío Costa. Y el punto, el experimentado calidad, jugador. Sí, total, calidad total. Además, mucho beach volley para Darío sí, Costa. Sí, sí. Gran amigo de, bueno, Diego Gutiérrez, que es el armador que está allí en la banca del señor Pereira. Han jugado duplas Costa y Gutiérrez. Pelota para Gonzalo Lapera, va con el toque. Buena recorrida allí en defensa de Novillo. Y la pelota le va a quedar otra vez al equipo Xeneize, se va con la pera, castiga. Y otra vez pega, esta vez en Matías Lobos. Y se viene Gonzalo con el mano hacia afuera que no puede. Y se viene Monzón. A ver qué pasa con el armador. ¿Qué pasa con Novillo? Fuera. No hubo toque. Y el punto es para el equipo de Boca. Ahora el error suma en el tablero Xeneize. Es buena el alcance y la altura para agarrar esa pelota, pero no puede darle hacia abajo. No termina de engancharla para bajarla y darle con potencia, directamente se le va fuera del campo. Juancito Rodríguez en el saque, pelota afuera ahora. Va a volar esa pelota. Muchos errores acumula el equipo del ULAM y el partido está 12-5. Ahora sí, exactamente la mitad de los puntos que tiene Boca, 12, son por el error. 1 de saque, 5 errores en cancha, 5 no forzado para totalizar 6. Otra vez Costa, va con el toque y complicó más que con su ataque. A ver qué pasa ahora.
La distribución hacia atrás. Allí se venía Linares. Este es Monzón. Otra vez para Novillo. Pega en el bloqueo. Está ordenado Boca en bloqueo y en defensa. Y se viene Costa. Otra vez pega en el bloqueo. A ver qué pasa del otro lado. Y llega con lo justo Beltrán. Se vendrá el contraataque de Costa. Y mirá el beach volley que le pone. Gran defensa de Han Lars. Y queda otra vez en manos de Monzón, que va con Novillo. Y otra defensa más del libro de Boca. Y se viene el coco. Lo define. Afuera. Afuera. Merecía otro final esta jugada. El punto es de la Universidad Nacional de La Matanza. Hay que pedirle disculpas a Harla. La verdad, espectacular la defensa. Dos seguidas, ¿no? Las decisiones muy interesantes. Primero, recuperando esa pelota que había picado casi delante, cruzando la red. Luego, la paralela. Pero, como decías vos, ¿no? Tendría que haber sido punto para Boca. Bien por Ulam, que se recupera. Ya lo habíamos visto en el partido anterior a Hamlers. El superclásico, sí. En defensa. Jugador muy interesante. Otro más para Gonzalo Lapera. Y el punto que va del lado Ceneice. El partido está 13-6. Recordá que con nuestro hashtag Voley en Deporte B te podés ganar la Pinti, la pelotita oficial de este torneo metropolitano masculino. Y allí va Darío Costa otra vez descargando el punta receptor por zona 2. Y otro punto más del histórico jugador que tiene la UNLAM. Máximo de su equipo con 3 puntos. Darío Costa, 1 de ataque, 2 de contra. Saca Darío Costa. Este es La Pera, primer tiempo. Allí estaba Beltrán. Buena contención del bloqueo de la UNLAM. ¡Otro toque! Bien por Darío. Que te digo, tiene muchos golpes. Se le nota el beach volley, se le nota la arena. El bueno de Darío Costa y el partido está 13-6. Con la pelota incómoda incluso y con la pelota positiva también se anima. Interesante la decisión de jugársela. Sobre todo para sacar de tiempo un poco y desconcertar a la defensa de Boca. Animadores de los torneos de la Mutual de Jugadores de Beach Volley, que dirige Araujo. Ahí también está como entrenador, jugador Diego Gutiérrez, como decías, amigo. Y juntos dupla. Juntos además. Dupla. Y muchos años, sobre todo en pandemia, muchos jugadores se han volcado a la arena en un espacio que no existía en la ciudad de Buenos Aires y que ahora sistemáticamente tiene torneos por lo menos una vez por mes. Pelota vendida. Y allí lo aprovecha Tacconi. Bien por Ismael. Otro más para Lunlam, que empieza a descontar. Y te digo que se metió un partido, ¿eh? El partido está 13-10. Y Boca se ha quedado, creo que va a pedir tiempo, efectivamente. Allí está Barreiro, se ha quedado del equipo Ceneice. Porque mejoró la Universidad de La Matanza los números de contraataque. 4-3 le gana a Boca en ese rubro. Estamos, ey, vamos con los primeros por adelante, ¿eh? Para que se, porque si no el central no toma prioridad el primer tiempo. Lo deja con el punta. Entonces, o lo jugás adelante. Cerca tuyo, para salir por 4, ¿está? O lo jugás atrás para hacer el destiempo, con Coco, de delantero. ¿Estamos de acuerdo? Porque va a estar atento la ayuda y ahí jugamos con Coco. ¿Está? Porque en central te necesitamos ya, necesitamos ir más rápido, porque te están bandejeando en lectura. ¿Estamos? Charla con el armador. Sí, pero interesante esto, ¿no? Que se animen a abrir un poco la línea de ataque, sobre todo llamando bien cerca al central para salir por la punta. Y la segunda indicación que tiene que ver más con el bloqueo, esto de bandejear, ¿no? El gesto de poner las manos para contener el ataque, más que pasar rápido e invadir, era lo que le pedía recién el entrenador. Sacará a Darío Costa. Qué lindo gimnasio este de la Universidad Nacional del 3 de febrero, aquí en Lynch. Allí está el armador, justamente, buscándolo a Vivas, que comete el error. El partido está 13-11. Y otro más para el equipo del UNLAM, que ahora está a 2. Intenta esquivar el bloqueo, ¿no? En este, una pelota que le queda un poquito pasada, la directamente la manda afuera. Otra vez Rodríguez, pelota para Vivas. Hay defensa de el Tano Pera solo. Le va a quedar a Costa. Mirá, qué poquito se le fue, ¿eh? Al menos desde aquí pareció. Sí. Hubo suspenso. Buen remate allí de Darío Costa. ¿Vio algo? No. Ah. Pero hay que confiar en los jueces. Le metió onomatopeya.
Y el saque será de Beltrán. Allí estaba Pera solo. Primer tiempo. Vuela Jimmy. El Lobo, perdón. Era el central. Y le va a quedar a Coco. Y Lobo está, ¿eh? Tremendo bloqueo de Matías Lobos. El partido 14 a 12 ahora. Buen gesto también. Esperando, sosteniendo ahí. Sin mucha invasión, pero sí con altura. Y es donde definitivamente le cierra el camino Matías Lobo. Primer punto de bloqueo en el partido. Fue, en este caso, para un Lam. Allí va Lobo. La Pera, buena. Diagonal allí de Coco Linares. Este es Novillo, pelota de Monzón, pelota al cielo. Otra vez le va a quedar a Seba y la tiene que pasar. A ver cómo capitaliza este contraataque. ¡Vivas! Pelota afuera. Pelota buena, dice Don Diego Genin. Sí. Para mí fue buena también. Sí, sí. Buenísima. Lo marcaba también Alfredo aquí el segundo árbitro. La línea, la pelota. Mirá qué bien, ¿eh? Pasó entre con mucha el bloqueo velocidad y la varilla. Con mucha justamente velocidad de brazo. No tenía otro lugar para pasar. Allí Vivas, este Monzón. Le va a quedar a Taconi. Y hay defensa de Boca. Y se viene ahora el contraataque. Otra vez viene Vivas. Y allí, otra vez Monzón. La tiene que pasar Taconi. La chance es de Boca. Se viene otra vez el contraataque. Y otra vez castigando rápida. En la paralela, otra vez, el cajón liberado. Y por allí pasó Don Vivas. Y este fue el pedido puntual del tiempo técnico de Gonzalo Barreiro. Llamar bien cerca al central, buscar una pelota rápida por la punta y ahora la fórmula funciona. Sacar a Linares. Allí va el opuesto. Allí va Coco. Buena diagonal y va a ser punto. ¡Punto de Coco Linares! Se despega Boca a través de dos contraataques, a través del saque, a través de la agresividad, sobre todo. Y Boca se pone 17 a 12. Los dos puntos de saque que tiene el partido fueron de Coco Linares. No pasa limpio, cajón. No pasa limpio, que te haga mano y afuera, cualquier cosa. Limpio, no pasa. Si es la de él, no puede pasar limpia. Punto. Después te grita, ¿no? La verdad es que no tiene que pasar. Después, vamos, hablamos, vamos a tenerlo un poquito mejor. Seis, la dejás ahí, en cuatro. Esa decisión, equivocaste pasándote de última. Está, muchachos, tomemos esos riesgos. Dale, que somos nosotros. Fundamentalmente, el bloqueo en la pelota, en las dos pelotas de Vivas en la paralela, dice, es la pelota de él, hay que por lo menos tocarla. Que nos usen mucho más que dejarle el camino libre. Sí, en esto, ¿no? Es la decisión de quien está hoy en posición 2, ahora ocupando este costado de la red, por eso la importancia de no soltarle el bloqueo al jugador. En este caso para lo opuesto, para Novillo. Hashtag Volley en Deporte B para que te puedas ganar la pelotita. ¿Tiene algunos mensajes, Sacher? Vamos con algunos mensajes. Maca Salinas directamente manda el hashtag, así que yo la cuento como que sí, está participando. Claro, José con el hashtag. Ares dice, para la luleta con el hashtag Volley en Deporte B. Noé dice, quiero la pelota, un beso grande para ella. Para Amade, que también está por ahí. Franquito dice, algún día la voy a ganar, lo juro. Un beso grande para él, que está prendido también. Un beso para Leo, para Lucila, para Peque, para José. Lauta dice, algún día voy a ganar. Me gusta que ya es imperativo. Cuando hay una variante en la Universidad de La Matanza, deja la cancha con el número 8, justamente Ismael Tacón, ingresa con el número 12, Maximiliano Quiñones. Sacará Coco Linares. Gracias a todos y a todas. Seguiremos con algunos mensajes. Tenemos doble jornada. Todos participan, todas participan. De acá al final de la transmisión. A ver qué pasa ahora. Con Quiñones, si viene el primer tiempo, bien por Juan, otra vez limpiando la pelota para Vivas. Está bien el armador, limpiando allí la pelota, buena altura además. Y distribuyendo con criterio 19 a 12. Otra vez, ¿no? De vuelta con el central bien cerca y se anima la pelota rápida por la punta. Está pasando, es el momento del jugador de Boca, tiene que aprovecharlo a Vivas. Porque está siendo muy efectivo por esa posición. Vuelve el contraataque para Boca. Tiene 6 puntos. La mitad fueron de Vivas en ese rubro. Y se viene Novillo. Hay defensa. Se le escapa de Coco. Por eso se lamenta el opuesto Linares. Y sigue moviendo el banco el señor Pablo Pereira. Otra modificación en el equipo de Lula. La cancha, el número 5 y también el número 16. El doble cambio se va a realizar. Ingresa con el número 14, Diego Gutiérrez, el armador, decíamos. Y el número 3... Alejo Pintos. Sacará el Guti. Pelota que cae frente al central. Y otra vez el Coco. No puede allí. El Tano Pera solo.
De paso le mandamos un beso muy grande a Cintia Costa. Dijo que venían. Hay que buscarlas. Deben estar aquí en el gimnasio. Última, sus pequeñas. ¿Última temporada de Perasolo? Me ha comentado, me ha comentado que sí. No será el último televisado, pero puede que sea la última temporada. Igual siempre uno quiere más, ¿no? Mírelo a Gutiérrez. Allí está, el 14 capaz de un lado. Sí, capaz que se toma un impasse y después regresa. Siempre hay un llamado latente. Allí está el señor Barreiro, partido 20 a 14. Boca al frente en este primer set, en esta fecha número 9 del torneo metropolitano. Y se le escapa a Lucas Vivas. La pelota en recepción. Y el punto es de la UNLAM, que busca a través de pequeñas cosas acercarse en el marcador. En este caso, el saque, por ejemplo. Veremos cómo actúa ahora el doble cambio. Se viene Juancito en el armado y allí estaba La Pera. No llegaba Pera solo, la miraba Darío Costa. Bien por Gonzalo La Pera, siendo también efectivo en el ataque. Y hay cambio en Boca también. Deja la cancha con el número 18, Manuel Chazarreta. Ingresa a sacar con el número 19, Martín Ramos. La Pera es el segundo máximo anotador que tiene Boca. 4 puntos, 3 de ataque, 1 de contra. 5 tiene Coco Linares, que es el máximo anotador. Sacará a Martín Ramos al saque y a la defensa. Boca ajustando en todo. Pelota hacia atrás. El Guti. Y allí no podía Pintos. Le va a quedar a Darío Costa. Buena recorrida en el fondo de Lucas Vivas. Y le queda otra vez a Gonzalo La Pera. Afuera. Afuera, mirá. Por poco, ¿eh? Hubo mirada de caballeros, sí, sí, ahí, sí. Donde le hizo con un gesto simplemente que la pelota se iba. Bueno, se cierra el cambio. Se va Martín Ramos, que había ingresado para sacar, vuelve Chazarreta y ahora ingresa el libero en su lugar. Allí viene Agustín Caporale. Y se le escapa la pelota en recepción ahora a Gonzalo La Pera. El punto es de Caporale. Y sigue descontando el UNLAM, ¿eh? 21 a 17. 2 puntos seguidos de saque para el equipo. El anterior había sido de Quiñones, ahora Caporale. Lleva Agustín. Saca Caporale. Este es Vivas. Pelota hacia atrás. Y le queda Coco. Rompe el fleje. Llega justamente Quiñones. Con esa secante. Y la chance nuevamente es de La Pera, que mete una diagonal tremenda. No hubo defensa en UNLAM. Y el punto es del equipo de Boca. 22-17. Era buena la recuperación anterior. Tipo Mouse. Iba con la mano, ¿viste? Haciendo, tratando de recuperar esa pelota, la gestión y termina pasando. Gonzalo La Pera descarga lo que no había podido hacer en el punto anterior y consigue ahora sí rotar. Buena defensa, allí estaba Rodríguez. Mirá, un poquito de altura le pedía en esa pelota que también iba a buscar Lucas Vivas. El punto es de la UNLAM, que cierra los doble cambios. Exacto, cierra el doble cambio. Vuelve a la cancha con el número 5 Agustín Monzón y también con el número 16 Sebastián Novillo. Se retiraron Diego Gutiérrez y Alejo Pintos. Lleva Monzón. Pelota para La Pera. Gran bloqueo de Costa. Punto de Darío. Punto del emblema del UNLAM. Otro más para el equipo de Pereira. 22 a 19. Ahí vamos a verla otra vez. Mucha potencia. Mano a mano aparte. En ese bloqueo. Excelente. Se viene Rodríguez, pelota para La Pera. Otro bloqueo más. Bombazo que no pasa del otro lado. Y allí estaba Darío Costa. Mirá, 2 de 2. 3 a 0 la batalla del bloqueo a favor de la Universidad Nacional de La Matanza. 2 de Darío Costa, 2 seguidos. Y uno de Matías Lobo, que había sido el central, que también había bloqueado a Coco Linares en aquella zona. 22 a 20. Quedando mano a mano, cómodo. Tenemos que entrar por ahí. Estamos. Bien, está bien jugado, está bien jugado. No sé los tiempos, me pareció muy alta, pero estamos con eso. ¿Por dónde? No, no, no. Te dice que está bien, está bien. ¿Eh?
Vamos, interesante esta negociación, ¿no? Porque también es, más allá de la apreciación que pueda tener el entrenador, acá también es preguntarle cómo se sienten los jugadores y lo que recién le marcaba, si la pelota le parecía alta o no, si estaba bien o no, el tiempo lo determinan entre ellos, son los que están dentro de la cancha y en definitiva los que tienen que ajustar. Tal vez es la sensación del momento, jugar con una pelota un poquito más suelta, le da esa posibilidad. De hecho, el armador ofreció la pelota un poquito más baja, pero no. Está muy bien. Sacará Agustín Monzón. Allí está Vivas. Pelota para Juancito Rodríguez. Este es el Coco. Y llega pero solo en el fondo. A ver qué pasa con este contraataque. Allí se venía Novillo. Pelota buena. No llegó pero solo. Y casi se va a la estación de Villa Lynch. No encontró el freno. El punto es a través del bloqueo de Boca en este caso. Tenía parábola la pelota para ir a poder recuperarla. Lo agarraba a contrapié a Fede. Por eso se le complicaba la recuperación. Pero buen ataque ahora de Boca para descomprimir. Y allí se venía Gonzalo Lapera. Pelota al cielo. Este es Darío Costa. Y allí otra vez Juan Rodríguez en defensa. Este es Hanlars. Buena diagonal. Le mete el Coco. Pero hay control por parte de la Universidad Nacional de La Matanza. Sin embargo, se viene el contraataque. ¡Otra vez con Linares! ¡Bombazo de Linares! No pudo invadir allí Matías Lobo. Y el punto es del equipo de Boca. Allí está el Coco. Vamos, y caballeros, tenemos el set ball para el Xeneize. Le cuesta mucho la gestión a Ulam. Es demasiado franco en su juego. Por el lado de Boca está escondiendo un poco más, acelerando la pelota. Es la gran ventaja que ha sacado hasta ahora. Sacar a la pera. Lleva Gonzalo. Buena recepción de Perasolo y a trabajarla allí Novillo. A ver qué pasa con Rodríguez sacando la pelota otra vez para Gonzalo Lapera. Hay buena recuperación ahora de Quiñones y mirá, la deja en la red. No lo puede creer Sebastián Novillo. Damas y caballeros, tenemos final de este primer set por 25-20. El equipo Xeneize se pone primera en esta doble jornada aquí en Villa Lynch, en la cancha de un tref. Gana Boca 1-0. Nosotros hacemos la pausa. Ya volvemos. Continuamos aquí desde Villa Lynch, en la cancha de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Lo ganó Boca por 25-20 este primer set. Y repasamos los números con el señor Martín de Rosé. Está claramente marcado el set. Lo que hablábamos al principio, los contraataques a favor de Boca. En algún momento la Universidad de La Matanza se acercó por la vía del contraataque, pero terminó duplicando. 8-4 el equipo de Gonzalo Barreiro. Y mira la diferencia en los errores. 9 entregó la Universidad Nacional de La Matanza. Solo 4 Boca. Allí podemos encontrar un poco la diferencia. Creció Coco Linares sobre el final. Máximo anotador con 6 puntos. Lo mismo que Gonzalo Lapera, el máximo de su equipo. Pero en el partido manda Darío Costa. Tiene 7. Allí están los equipos. Ya nos metemos en el segundo set. Como siempre, los invitamos y las invitamos a participar a través del hashtag Volley en Deporte B. Y además, acompañarnos el próximo viernes, este viernes, a partir de las 21 horas, vamos a estar con el partido de nuestra selección argentina masculina. Desde el Echar de Ferro, Argentina, frente a Países Bajos, en una jornada histórica para nuestro canal, para nosotros también, obviamente. Felices de estar allí. Así que el viernes tenemos una cita. Esta semana se van a cansar de vernos en la pantalla de Deporte B. Así que vamos a estar viendo a la selección argentina. Y arranca el segundo. Aquí entre Boca y Lulam. Mirá el bloqueo que metió allí Beltrán. En el mano a mano. Y ahora el bloqueo es de Coco. ¿Cómo está Boca en las alturas, eh? 1-0 arranca este segundo set con las manos bien arriba. Muy firme, fíjate, ahí en la repetición lo vamos a ver mejor. Directamente con la derecha decide
animarse a estirar un poco más y luego cuando se juntan. Y otra vez la pera. El primer tiempo, buena resolución de Monzón. Y la termina pasando otra vez Linares, pelota hacia atrás y se viene Novillo. Punto de Seba, punto del opuesto. Hablando de Seba, una de las sorpresas para el partido del viernes. Sí. Una de las sorpresas de las tantas. No spoileé. Es que se va a vivir el retiro de un Sebastián. Que es el mejor en lo suyo. Ah. Yo creo que sí. Okay. Se va a hacer un homenaje. Sí. Muchos homenajes va a haber. Realmente va a ser una jornada histórica para el vóley argentino, además. Así que ojalá tengan su entradilla, sí. Puedan ir, obviamente, a vivir la fiesta. Y si no, a través de la pantalla de Deporte B haremos todo lo posible de transmitirles una jornada histórica. 4 horas duraron las entradas. El primer remanente de entradas que salió a la venta, el sábado se intentó de nuevo algunas que habían quedado, pero la gente devoró las entradas. Arrasó con la taquilla el partido, tanto de jueves como de viernes. Es importantísimo poder tener la posibilidad de ver a nuestros jugadores en nuestro país, tenerlos tan cerca como en el espacio y lo hermoso que es el Héctor Echart. Así que estamos muy felices de ser parte de ese homenaje, de esa fiesta que va a ser la celebración de la medalla de bronce. Así que voy a intentar llevarme máscara de pestañas a prueba de agua porque va a estar difícil. Ya me la veo venir. Cuando pasa Vivas ahora, la pelota afuera. Sí. El punto es para la Universidad Nacional de La Matanza. 4-1 arriba. Por poquito, ¿eh? Se le fue a Luquitas. En el saque estará Matías Lobo. Otro de los integrantes sub-23. Sub-21, discúlpeme. Y se viene Vivas castigando en la diagonal. Recordemos que a este equipo le falta Franco Medina y Nico Serva, que están en la lista de la BNL. Hablamos del equipo del UNLAM. Realmente dos bajas sensibles, sin dudas, para el equipo de Pablo Pereira. Nico Serva, uno de los tantos argentinos de Narbón. Recordemos, Nico Uriarte, Lisandro Zanotti, Nico Serva, Martín Ramos en cancha. Y después, Guille Falasca, Leandro Lardone, Lucas Tell, como asistentes, el equipo semifinalista en la Liga de Francia, por supuesto, que tiene campeón argentino. Por ejemplo, Ezequiel Palacio, Nicolazo y Alexis González con Montpellier. Alexis González ya cambió de equipo. Anunció el cambio. Al París, ¿verdad? Exactamente. Vuelve a París. Mercado de pases. El que pasa aquí es Vivas. Y Boca que descuenta. El partido está 5-3 en favor de la Universidad Nacional de La Matanza. Hashtag Voli en Deporte B para que te puedas ganar la Pinti. En un ratito vamos con algunos mensajes. Saca el coco, pega en el fleje. Y se viene Monzón limpiando la pelota otra vez para Quiñones. Que se ha quedado en cancha. Usa ahí el bloqueo del armador de Boca directamente de Juancito Rodríguez. Mano hacia afuera de manual, muy bien. Y hablando de renovación, bueno, hablabas del equipo del campeón, de Alexis González. Renovó Ezequiel Palacios en ese equipo. Y Nicolazo, campeón también, vuelve a Brasil, a jugar en Brasil. Gran noticia para él. Más cerca aquí, ya ha jugado en Minas, en Fiat Minas, el equipo de Superliga, que ha jugado la final en la última temporada, sí, con señor. William de Armador. Bueno, Uriarte también acaba de firmar en Brasil. Así que los argentinos pasan de Francia. Algunos argentinos, en realidad, renuevan en Francia. Otros se van para Brasil. El mercado de pases a pleno a nivel internacional. En la mejor temporada argentina en la historia. Sin duda. Esto me parece que no tiene mucha discusión. Sin duda. Argentina tiene campeones en Francia, en Italia, en España, en Alemania, entre otros países. Y en todos ha jugado final argentino contra argentino. Además, sí o sí iba a haber campeón argentino, la verdad, una temporada maravillosa. En el saque estará Chazarreta. Allí va el central. El partido está 7-5 en favor de la Universidad Nacional de La Matanza. Y ahora lidera, sí, este segundo set de a poquito. Y allí saca Chazarreta. Pelota al cielo. Allí va Costa. Le mete el puño. El Coco Linares le queda la pera, pega en el bloqueo y la recupera en el fondo Quiñones. Otra vez se viene Darío Costa rompiendo el bloqueo y llega Juan, sí, llega Juan. Le va a quedar otra vez a Gonzalo la pera y allí estaba pera solo, mirá, de pera a pera. Y le queda otra vez a Darío Costa. Afuera. Pelota afuera por poquito.
El punto entonces es de Boca. El partido está 7-6. Ajustaron ahí también con el bloqueo para que no tenga tanta cancha. Buena lectura también. Más defensivo ahí, no tanto para controlarle la pelota. Intenta esquivarle, se le va ancha. También habrá partidos de la selección de las Panteras contra Perú. En un ratito te voy a dar esa información. Se viene Juan con su armado. Esta es la pera, manos afuera. No, mirá, la trae desde el fondo. Otra vez Monzón. Otra vez Juan Rodríguez para el Coco. Pelota afuera. Fuera. Se le va la pelota al zurdo. Y el punto es para Boca. Porque también las Panteras van a estar en Santa Fe con sus amistosos. Así es, Santa Fe y Buenos Aires. Partidos amistosos frente a las Matadoras de Perú. Abrazo grande a toda la gente de Perú, a la China que ya está mirando el partido. Bueno, ahí va a haber un partido, va a haber partidos de Argentina. Únicos rivales para Perú en la temporada, que no tendrá gran competencia internacional. Una medida para las Panteras que juegan el Mundial este año. Después se vendrán amistosos frente a México. Aún sin sede por confirmar. Pero realmente un calendario de nuestras selecciones más que interesante. No solamente de nuestras selecciones mayores, masculinas y femeninas, sino también tenemos la sub-23, la sub-21, sub-19, todas nuestras selecciones en acción. Y nosotros vamos a estar allí, como siempre, acompañando al voleibol argentino cuando el Coco Linares le manda un toque detrás del bloqueo y el partido se pone 8 iguales, Romy. Necesita eso, ¿no? Un poco más de gestión, más de paciencia. No arriesgó tanto en vez de buscar de vuelta la paralela que se le estaba yendo un poco ancha. Con el toquecito consiguió igualar el marcador. Se le escapa la pelota ahora a Gonzalo Lapera. Ha sumado bastantes errores el equipo Xeneize en este set. El partido está 9-8 y en el saque Darío Costa. El histórico. Desde siempre en un lado. Allí se viene Gonzalo Lapera. Y el punto es de Gonzalito. Otro más para otro de los jugadores que estuvo en la Liga Argentina. Estuvo en Paracao. El partido 9 iguales. Allí está Gonzalo Lapera. Pero está el cielo, la deja en el medio de la red. Te digo que se salvó Linares, ¿eh? Iba directamente la capocha. Partido 10-9 ahora. En el saque Matías Lobo. Ese escapó Ale. Detrás está Lobo. Pelota larga. Bien por Luquitas Vivas. Este es Coco Linares. ¡Pega! En Caporale. Y la pelota que cae. Otro más para Linares. Que sigue sumando. Que sigue siendo uno de los artífices de la victoria parcial, en este caso de Boca, por 1-0. Sí, que ahora es el máximo anotador del partido porque tiene 11 puntos. Sumó en este set de ataque, de bloqueo y de contra. Los 3 de este set más los 6 del anterior lo convierten en el máximo del juego. Hashtag Volley en Deporte B para que te puedas ganar la Pinti. ¿Tiene algunos mensajes, Sacher? Vamos con los mensajes. Mati dice, después de ver a la escaloneta, toca el turno de Boquita. Qué bien la escaloneta. Con el hashtag Volley en Deporte B. Saludos desde Santa Cruz. Quiero, dice Rubén. Un beso grande para él. Steffi dice, quiero la pelota, con el hashtag Volley en Deporte B. Lorena dice, a ver si hay suerte. Vamos Boca, ojalá que pueda ganarme la bocha para entrenar, dice Castri. Un beso grande para Michelle, que dice, quiero esa pelota. Hoy la bocha es mía, estoy seguro, dice Nicolás. Un beso grande para Vicky, que dice, saludos para mi mamá y para mi abu, que ven siempre bola y tomando mate. Un beso para ellas. Para Pablo Ríos, desde Gastón a Tucumán, queremos la pelota. Mauri dice, qué lindo poder ver bola y después de ver ganar a la escaloneta. Necesito la pelota. Quiero la Pinti. Diego de Santos Lugares. Aguante un tref. Bueno, un beso para él que está prendido. Vanessa dice, yo no me doy por vencida. Hoy la Pinti me la ganó. Es mía, dice. Jamás hay que darse por vencido. Jamás. Como en este punto es de Unlam. Impresionante. Después de 2 defensas. Se ha recuperado el equipo de La Matanza. Se ha puesto en partido, en el punto a punto. Allí con Quiñones, con el mano hacia afuera. ¿Ganó la escaloneta? 2-0, señor. ¿2-0? Sí, muy sí, bien, sí. 3-0. 3-0, discúlpeme. Nos faltó el F5 viniendo para acá. Estábamos en camino, discúlpenos. El último de Dybala. Ah, y eso lo mete Lautaro en el Mundial. Martínez, Di María y Dybala, entonces. ¿Eso lo mete en el Mundial, a Dybala? Algo que no me interesa tanto, pero quería ahora hablarlo. Lo único que sé de esta selección es que el parecido de Facundo Conte con Banchín. No. Ah, ok. No, con
con... Pero es que Maggini se viene. Maggini también. Pero el 7. De Paul. Por favor, ayúdeme. Maggini. Así se vino. El Ace ahora de Coco. El partido está 13-12. Y Boca apostando a la individualidad, en este caso, del Coco. Y se viene el ovillo. Mirá, pasó justo. Pelota al cielo, le va a quedar a Lucas. Pelota que cae. Le metí allí el manotazo. Monzón. Y el punto es para el equipo Ceneice. Partido 13 iguales ahora. Mordía un poco la red ahí la pelota. Intentaban recuperarla. Pero directamente consigue Boca afianzarse, ¿no? Y de vuelta igualarlo. Es el set más parejo. Pasamos de estar 8 iguales, ahora 13 iguales. No se saca mucha diferencia. Y lo frena el señor Pablo Pereira. Partido igualado. Tengamos una buena pelota para que alguien pueda descargar. ¿Está? Atento. Acuérdense que saque el zurdo, gira contrario, ahí tengo que estar enfrentando un poquito más, como para cortarla del medio, vos también, porque él va a pasar por atrás. ¿Tá? Pero es esta, ellos ya al zurdo de opuesto, con este central juega menos, entonces estemos atentos, bien prolijos en bloqueo, muchachos. Y la defensa, por ahí un poquito más dentro del 6 también. Oh, mucha punta tocante, era Pablo Pereira, qué jugador de época para la selección argentina. Y la lectura estaba ahora. Estaba con Juan Pablo Porelo en aquella, claro, en aquel partido, recuerdo. Uno de los puntas. Discúlpeme, Sacha. No, es que pensaba que esa lectura que él tenía como jugador es la que ahora recién marcaba, ¿no? ¿Dónde tiene que pararse el 6 para defender? Esto de adelantarse un poquito, de tener esa mirada, tiene que ver también con su trayectoria como jugador. Es lo que está viendo y lo que está marcando el partido. Jerónimo Vidigain también era integrante como receptor punta de esa selección. Leo Patti también estaba, si no me sí, equivoco. Sí, señor, Leo Patti. Leo Patti era el cuarto punta en este caso. De Sydney 2000. Qué partido, ¿eh? Sí, creo Weber, que. Weber, Firpo. Sí, creo que injustamente poco recordada esa selección que consiguió jugar el partido por la medalla de bronce y que incluso en semifinales, después de ganarle a Brasil, en semifinales, jugó el mejor partido del torneo frente a Rusia, una Rusia que jugó la final después. Sí. Perdió frente a Serbia y Montenegro, por entonces la ex Yugoslavia, que fue la campeona olímpica. Pero el mejor partido estuvo en semifinales y Argentina perdió 3-1. Bueno, se repite el doble cambio. Vuelven a ingresar Alejo Pintos y Diego Gutiérrez. Dejan la cancha Monzón y Sebastián Novillo. Y lamentablemente el peor partido del torneo lo jugó contra Italia. Contra Italia. En el 3-0, el partido por el bronce. El partido por el bronce. Y hay bloqueo de Juan Rodríguez. Allí estaba el armador. Si pasaba un poquito. Sí, quedó, Pintos. Quedó algo molesto incluso, míralo. Acá se va a ver bien. ¿Cuándo cae? Sí, ahí. Lo golpea al... Y sigue sacando Don Coco, exacto. ¿Eh? Exacto. 15-13. Y se viene el Guti. A ver, arma hacia atrás. Y Quiñones quiso hacer... Fuera. Una heroica, se le escapa la pelota. Sigue José Luis Linares apretando con el saque. Y del 3 iguales, mirá, 16-13, siempre con Linares al saque. Se despegó después del tiempo técnico. Si va Linares, este espera solo. El Guti hacia atrás, otra vez para Quiñones. Encuentra bloqueo. Buena recuperación. En este caso de Agustín Caporale, el central, que se encontró con la pelota allí bollando en el centro de la red. Ahí, mirá, y la aprovecha, lo capitaliza el central. Y el reclamo de Gonzalo Barreiro era justamente para el jugador que recién recibía, ¿no? Lo que le marcaba era que esté más predispuesto a la defensa, como en puntas de pie, te diría, cuando está bajando, para tener mayor margen y mayor explosividad para ir a buscar. Qué bien Juan Rodríguez en este caso, el armador. Limpiando hacia atrás, lo dejó prácticamente solo a Coco Linares por zona 1. Allí, mirá. Coco Linares, máximo anotador del partido, único jugador con más de 2 cifras. 12 puntos tiene el opuesto de Boca. Sacará Vivas. Allí va Lucas. Descarga Lucas, espera solo la pinta de la pelota. Primer tiempo del Guti. Y lo encuentra otra vez Agustín Caporale. Cuarto en el set, sexto en el partido para Caporale. Y en el banco de Boca también está Marcelo Gigante, ¿no? Que aprovecha y da algunas indicaciones.
recién en la acción de donde el ataque por ahí se fue, el saque se fue un poco lejos, le decía que le dé un poco de rosca. Está como bueno, contenido sí, detrás, sí, ¿no? Sí, sí. Le falta como el chaleco de fuerza, mirá. Lo tiene con la correa. Sí. Unas ganas. El gran y querido Marcelo Gigante. El juego ahora es desprolijo, por eso le va a quedar a Gonzalo la pera que la entierra. No puede pasar la mano. Matías Lobo, el central. Y otro punto más de Boca que se despegó después del turno de saque de Linares. El partido está 18-15. Quiñones. Le va a quedar a Costa. Otro bloqueo más. Rodríguez. Por parte de Rodríguez. Buena altura de Juan Rodríguez. Insisto con lo prolijo que está Boca. Si bien los jugadores a veces no llegan con comodidad, invaden. Se plantan donde están. Y están consiguiendo una buena cantidad de puntos a través del bloqueo. Tercero en el set. 3-0 gana Boca en ese rubro. Y otra vez Costa. Y mirá cómo funciona la defensa. Qué recuperación tuvo así. Ya se reta. Y hay un toque de red, ¿sabes? Sí, Boca. La pera. Se lamenta Gonzalo. El punto es de la UNLAM, que destraba una rotación complicada. Porque aparte estaba en una buena gestión. Ahora Boca empezando a recuperar, a tocar las pelotas en defensa. Bueno, se cierra el doble cambio. El UNLAM vuelven a la cancha con el número 5 Monzón. También regresa Novillo con la 16. 19-16 en este segundo set. Fecha número 9 del torneo Metropolitano Masculino 2022. Después se vendrá el campeón Ciudad de Buenos Aires. ¡Qué bochón! Por favor, de Linares, pasando limpio. Decía Ciudad frente al local, la Universidad Nacional del 3 de febrero. Tremendo, el bombazo, le dejan toda la calle, intenta la defensa. Tocan esa pelota, pero así como cae, desde el golpe, así rebota, tremendo. Saque directamente afuera ahora del armador. Boca es uno de los máximos campeones que tiene el torneo metropolitano masculino. 8 títulos para el equipo Ceneice. Un beso para Elena Tolaba, la tía de Coco, que está prendida desde Salta viendo el partido. Se conecta, obviamente, con el hashtag Vole en Deporte B. Gran atajada de Perazzolo en este caso. Estuvo en las dos defensas, Perazzolo, sí. Bien ubicado. En la trayectoria de la pelota, en una no pudo controlar, en la otra la atajó directamente. Sí, sí, sí. Bien por el Tano. Allí está, mirá, el Tano. Uno de los que ha ascendido en aquel 2011 con la Universidad Nacional de La Matanza. Participó justamente en primera y después se ha quedado aquí en la UNLAM. Cuando hay cambio, justamente, en el equipo de Pablo Pereira. Gabriel Massa ingresa con la número 18, deja la cancha Matías Lobo con la camiseta número 1. 21-18 el partido. Este es Vivas. Se viene Linares. Castiga Linares otra vez en la diagonal. No lo puede enganchar Caporale. Mirá los números de Linares en este set. 1 de saque, 4 de ataque, 1 de bloqueo, 2 de contra, 8 puntos, más los 6 del anterior, 14 en total. Bueno, se repite el cambio para sacar. Martín Ramos con la 19 ingresa, deja la cancha con la número 11, Emanuel Beltrán. Al saque Ramos. Allí va Martín. Con el saque flotado y cruzado. Manos afuera ahora. Sí, manos afuera. Creo que fue Novillo. Novillo, tercer punto de ataque. Tiene uno de contra. 4 en el set, 7 en el partido. Lo preguntaba porque Novillo. Ah, muy bien. Gracias a... Sí. Excelente. De Rose por... Excelente. Aparte como me hizo entrar también. Me gustó. Y allí va Novillo. Ahí va Seba. Esta es la pera. Bien por Juan hacia atrás. El toque... Es de Linares y la chance otra vez de Novillo. Tiene doble bloqueo y funciona. Mano hacia afuera. Mano hacia afuera. Uy, mira, por qué poquito, ¿eh? Así sí, estaba. Se va de este lado. Sí, el señor
Alfredo Veigas lo dice, sí, se va afuera. Usted estaba al lado de Rosell. Al lado, al lado. Confío en su vista, del INSEE en este caso. Por eso lo frena el señor Barreiro. Partido 22 a 20 en este segundo set. Prolijito, pase jugable para que pueda limpiar bien. Acordate, tenés al armador, no vayas a cerrar el golpe para abajo. O el ataque largo a 6-1, pero no fuerte para abajo. Largo 6-6-1 o 5 o el toquecito de la línea. ¿Estamos de acuerdo? El toquecito de la línea. Vamos, muchachos, vamos. Porque es el que está, claro, es el que está pasando, el que está haciendo el punto, pero también el que se ha equivocado y le marcó dónde no arriesgar, dónde no tomar el riesgo. No cerrar golpe. No cerrar el golpe, animarse, ¿por qué? En el toquecito o tanto en el buscando el bloqueo, 6-5 o bien largo es donde consiguió ser más efectivo. Sacará Novillo. El partido está 22 a 20. El saque será del opuesto, del Unlam. Buscándolo a Vivas. Este es Rodríguez. Limpia para la pera. Adentro la pelota. Rapidísimo ese ataque. No podía el Tano Pera solo justamente. Allí está don Pablo Pereira. Partido 23 a 20. Buena también la decisión de Rodríguez, ¿no? Que en vez de ir con la por ahí más evidente, que era salir con el opuesto, directamente se animó a la segunda línea. Hay tiempo pedido por el entrenador de Ulam. Y es el ataque el que le dio la respuesta a Boca en este set. 11 puntos por esa vía. Tranquilo, vamos, pelota cómoda, muchacho, ahí. Es buscar, o mano ahí afuera, y si nos queda medio mal, vamos a dársela a ellos, a ver si la podemos tener de nuevo. Vamos, no nos volvamos locos. La recepción, arriba, al medio de la cancha, si viene fuerte, con el girando al revés. ¿Estamos? Bueno, pidiéndole, ¿no?, un poco más a sus jugadores, en este caso el entrenador Pablo Pereira. También no cerrar el golpe. No cerrar el golpe, sí, más manos afuera. Pero es cierto que la prolijidad de Boca también desconcertó un poco. El intento de gestión que por ahí tenía un tref no fue tan efectivo como necesitaba en su opuesto, por eso también está alternando tanto el doble cambio. Sacará Linares. Allí va. El opuesto, el toque de Monzón. Bien por Hanlars nuevamente, el libro en este caso. Y se viene Rodríguez. Primer tiempo no sale, otra vez con Vivas. Y encuentra la defensa de Costa. Se viene Quiñones, le mete el doble. Y allí estaba otra vez Juan Rodríguez. Y llega Pera, solo la tiene que pasar Darío Costa. Y se viene Boca a ver qué pasa con este contraataque. Llama el primer tiempo, sin embargo va con Vivas. Viene el toque de Vivas. Le cambia el ritmo, bien por Lucas. Damas y caballeros, tenemos set ball para el equipo Xeneize. Otro máximo anotador del set. 6 puntos para Vivas. Tiene un total de 9 en el partido. Buena la gestión ahí también del armador. Eligiendo, llamando, abriendo un poco el bloqueo. Y termina apurando esa pelota por la punta. Y saca Linares. Allí va el zurdo, la deja en la red. El punto es para Lau Lam. Y el partido está 24-21. Al saque irá Quiñones. Allí va Maxi. Ese es el histórico Costa. Y saca. Le buscan a Vivas. Primer tiempo no. Otra vez para Vivas. Lo cierra Lucas. Damas y caballeros, tenemos final del segundo set. Otra vez el Xeneize. Pero esta vez por 25-21. Se pone 2 a 0 en esta búsqueda de los playoffs del torneo metropolitano masculino. Nosotros nos vamos a la pausa. No te vayas. Hay mucho más vóley aquí en la pantalla de Deporte B. Continuamos aquí
desde el Polideportivo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y lo gana Boca por 2-0. El primero fue por 25-20. El segundo por 25-21. Y los números te los cuenta, te los comenta el señor Martín de Rosé. Y ahora la diferencia para Boca pasa a ser el ataque. Fíjate cómo le saca 5 puntos de diferencia. 12-7 en ese rubro. Además del bloqueo en el que empezó a frenar las opciones ofensivas de la Universidad Nacional de La Matanza. Después los números de contraataque son parejos. En los errores Boca además se equivocó mucho más que su rival. Le entregó 5 puntos más. 8 en total contra solo 3 de Universidad Nacional de La Matanza. Por lo tanto, el triunfo de Boca en el set estuvo en las acciones positivas para este 25-21. Te decía que Coco Linares había sido el único jugador con 2 cifras en el partido. Durante el segundo set, 14 puntos. Bueno, ahora hay 3 por el lado de Boca. Porque tiene 11 Gonzalo Lapera, porque tiene 10 Lucas Vivas. Y esos son los 3 máximos del partido. Por el lado de Unlam, Novillo tiene 8. Buenas intervenciones. Yo sí vi, pero buenas intervenciones que marcaba recién Martín, ¿no? Lo que tiene que ver con el ataque. Me gustó también la gestión del armador, ¿no? De Rodríguez, que tiene mucho que ver en esto, ¿no? En que Boca haya atacado tanto y haya sacado tanta diferencia. Una buena lectura del armador Ceneice. Y lo dijo el señor Barreiro al comienzo de la transmisión. Tiene más entrenamiento justamente ese armador. Se entiende mucho más con sus jugadores, sobre todo con Emanuel Beltrán, obviamente. Los que compartió entrenamientos, no solamente para este torneo, que fueron pocos, lo decía Barreiro, sino con lo que viene trayendo Boca desde el año pasado. Y es cierto lo que decía, apostó a la prolijidad en el juego. Sobre todo, ataque por las puntas, prolijo, pero salidas por el centro para la sorpresa. Gutiérrez de movida aquí en la UNLAM. ¿Qué se viene con Novillo? Y hay una gran defensa de Gonzalo Lapera. Y la tienen que pasar. A ver qué pasa. Otra vez Novillo. Este es el Guti. Pelota rápida para Quiñones. Buena diagonal. Y mejor fue la defensa de Lucas Vivas. Bien por Juan Rodríguez. Y le mete allí el sablazo el Coco Linares. Y se viene Darío Costa. Va con el toque. Se le cae la pelota. Sin embargo, se viene Juancito Rodríguez. Otra vez para Vivas. Y otra vez la prolijidad. Ahora del bloqueo de Lulami. ¡El cascazo del Coco! ¡Cocazo ahora! ¡Tremendo! Tremendo contraataque de Boca. Mira, martillazo. Bien adentro era la pelota porque el zurdo aprovecha y descarga por completo esa diagonal bien adentro. Casi, te diría, pisando la línea de 3 metros. Muy potente ese ataque. Categoría internacional para Coco Linares, que ha jugado Superliga de España en la última temporada. Allí estuvo en el ascenso español. Y que ya ha sido campeón en la pantalla de Deporte B cuando jugó para Jujuy Volley. Allí estuvimos con el señor De Rosé. Con la butifarra, ¿recuerda? ¡Qué rico! Sí. Partido 2-1. Saca Matías Lobo, la deja en la red. El lamento de Matías. Y el punto es para Boca. El partido está 3-1. Recordá que con nuestro hashtag Volley en Deporte B participas por la pelotita, por la pinti. ¿Tiene algunos mensajes, Sacher? Cuidado. Vamos con algunos mensajes. Alex dice, gracias por transmitir los partidos. Empecé a practicar volei hace un mes y la pelota me vendría muy bien. Un beso grande para él. También para Caro Barrios, que estaba prendida. Dice, por ahí tengo suerte. Un beso para Ariel. Dice, aguante la ULAM. Un beso para Lucas. Dice, quiero la pelota, pero qué lindo partido. Mándenle un saludo a defensores de Cervantes, en especial nuestro amigo Sebastián Novillo, que viva el volei argentino. Bueno, un beso para Jeremías, que dice, quiero esta bocha. Los veo desde Córdoba capital. También para Aye Catú, que dice, quiero la bocha para entrenar. Tanguito dice, vamos que hoy gana Boca y quiero la bocha. Tengo que usarla para entrenar. Saludos, un beso para Elena, para... Nahuel dice, qué lástima que no puede haber empate. Vamos Unlam y vamos Boca. Quiero esa bocha, por Dios. Bueno, así es el volei. Hay ganador y perdedor. Abel dice, quiero la bocha para mi esposa, que es fan del volei. Saludos desde Pergamino. Gracias a todos por transmitir los partidos del volei nacional. Bueno, gracias Abel y a todos los que se conectan con el hashtag Volei en Deporte B. Partido 4-2. Recordá que este viernes vamos a estar en la pantalla de Deporte B con el partido de Argentina frente a Países Bajos. Realmente una jornada extraordinaria que podés vivir a través de todas las plataformas del querido Canal Deporte B, en arroba Canal Deporte B, en todas las plataformas, allí vamos a estar. Hoy se juega partido a puertas cerradas, primer encuentro entre los dos equipos, el jueves es el primer partido oficial en el Echal. Muchas sorpresas va a haber, también va a estar el Paravolley, que le mandamos un beso muy grande a toda la gente del Paravolley. Y habrá Newcom también. Va a haber Newcom, muchas actividades.
allí en el Echar de Ferro. Realmente una jornada extraordinaria que vamos a vivir en la pantalla de Deporte B. Cuando se viene el Unlam, ataja allí el Guti. Le va a quedar a Darío Costa. Bombazo de Darío. Máximo anotador de la Unlam, Darío Costa. Tiene 8 puntos. No ha convertido en el set anterior. No ha sumado en el set anterior, entonces lo sufrió la Unlam. Va a estar el hombre pelota también. Mire usted. Sí, confirmadísimo, ¿eh? El, pero... ¿Cómo? Hombre pelota. No me pregunten más. No sé, el hombre bien, pelota. Perfecto. Mirá el Guti otra vez mostrando de su magia. Y llega Darío Costa otra vez. Mirá, se entiende la dupla de Beach Volley. El Guti, Darío Costa, la amistad. El volley aquí también en Luntref. Me dicen, me cuentan que el viernes, el día que transmite Deporte B, sí, va a haber una sorpresa en el himno también. ¿Cuántas pero cosas? Una linda, bueno, imperdible, sorpresa. ¿Eh? Sí, va a estar espectacular, ¿eh? Que viene Caporal. Pelota al cielo. ¡Qué bombazo otra vez! Linares. De Don Coco. Bien por Linares, que sigue sumando. 17. El partido está 6-5. Y ahora ha entrado la agresividad, ¿no? Bueno, después de que terminan de ordenarse, de emprolijar, ¿no?, este pedido. Que, porque en cuanto se desordena, empieza esto. De vuelta al error, entregan puntos por errores en el saque, tocando la red. Eso es lo que no tiene que suceder. Cuando se asientan, es el momento donde hay que apretar un poco más, complicar un poco más con el saque, animarse con una pelota un poco más rápida, más adentro, jugar con los centrales. Está haciendo un gran trabajo de distribución, lo decías vos, el armador, pero también esto, ¿no?, el error por el lado del conjunto que hace de local. Recién veíamos la pelota por la punta que nunca paraba de bajar. Punto para la Unlam, que sigue presionando. Novillo fue de ataque. Uno de los asistentes de Pablo Pereira. Sí. El señor Pelufo fue campeón de Liga. Ah, yo pensé señor, que iba a decir, de la División de Honor aquí. Con Lomas Volley. Con Lomas Volley, uno de los campeones. Ahí está como estadístico asistente. Y fue mascota también, ¿se acuerda? En sí, en un torneo, en una Copa Argentina, si no me equivoco. O en un mini volley. O en un mini, mini volley. En un largui volley, recuerdo. Partido 7 iguales ahora. Bloqueo de Lobo. O de Costa de Lobo. Matías Lobo, entonces. Si viene Juancito Rodríguez, busca también el primer tiempo. Le pone el pecho a las balas. Toque de red. El de Lobo. Opera solo. Por eso... La bronca del Tano. El punto es para Boca. La Universidad Nacional de 3 de febrero. Se vendrá a continuación frente a Ciudad, el puntero que tiene el torneo. Cuando saca la pera, la pone en órbita la pelota. Y la otra universidad, la Unlam, que también... Untref, este es Unlam. Por eso, claro, la otra que no es Untref es Unlam. Exactamente. Sí, sí. Ahora está. Si me deja terminar. Ah, perdón. Claro, claro. Es día de universidades nacionales. El tema es no interrumpir la frase, ¿no? Porque la Unlam le iba a decir que hace 10 años que está aquí en la División de Honor y que busca, una vez más, consolidarse en esta categoría con el objetivo de no perderla, justamente. Ese es el objetivo que se ha propuesto el equipo de Pablo Pereira. Sobre todo después de... Las convocatorias, ¿no?, de Serva y de Medina en la BNL son realmente dos bajas sensibles para el equipo de Pereira. Un LAM que además tiene acción en el voleibol femenino, en la División de Honor, en la Liga Nacional. Recordemos que ha jugado finales en la pantalla de Deporte B. De los partidos que disputó hasta ahora, cayó 0-3 en set corridos frente a San Lorenzo. 3-2 cayó con Náutico, también... Frente a Ciudad y a Vélez, que también fue 3-2. La única victoria que cosechó de los tres últimos 5 partidos fue frente a la UBA, que está cerrando la tabla en sets corridos 3-0. Recordemos que el campeonato metropolitano, la División de Honor, sí coincide con el calendario de selecciones nacionales. Por lo tanto, los jugadores convocados tienen muy poca chance de jugar en sus equipos. ¡Qué bombazo ahora de Novillo! Llegó a los 10 Novillo, máximo anotador de su equipo. Y el partido está 10 iguales. Tremendo, mano hacia afuera. Allí no pudo Lucas Vivas en el bloqueo. Y sacará Novillo. Allí va Seba, pelota que cae. Bien por Vivas, levantando la pelota en la recepción. Y llega Gonzalo Lapera con la pipe. Con la pelota de zaguero.
Y otro más para Boca. Partido interesante ahora en este tercer set. Palo y palo estamos. Y poco margen de error, además. Esto es lo que diferencia a los sets anteriores. ¿Cuándo sacará Vivas? Chivaluk. Pelota afuera. Bueno, disculpas. Se lamenta Don Lucas. En saque sí hay muchos errores. Tres por cada lado. Lo que vos decís es, tiene que ver con el error en cancha. Poco error de juego, poco error de ataque, poco error de contraataque. Solamente es que dos de la ULAM. Exactamente. El juego busca, mirá, desestabilizar justamente al rival. Y otro bloqueo más por parte de Boca. Fuera. Y la clava en el fondo. Adentro. Sí, sí, fue buena. De aquí, línea, buena. Línea la dio afuera. Allí estaba el señor Pereira anunciando que la pelota se metía en el fondo. La marca también el árbitro principal, ¿eh? Directamente desde la silla marca que había sido adentro. Bueno, se ensucia un poco el juego también, ¿no? De ambos lados. Pero interesante también el ingreso de Diego Gutiérrez, ¿no? Para tener mejor gestión, mayor recuperación. Y de hecho los atacantes están un poco más cómodos en el ataque, le están pegando un poco más fuerte. Sacará Manuel Chazarreta. Se va con el flotado, bien por el Tano, se eleva al Guti. Mirá, se le quedó pegada la pelota a Caporale. Qué defensa mete ahora Novillo. Le va a quedar a Darío Costa. La quiere ensuciar. Pega en el bloqueo. Bien por el Coco. Y le va a quedar a La Pera. ¡Mano hacia afuera! Punto de Gonzalo. La Pera. Punto de Boca. Y se despega en el marcador el equipo Xeneize. Segundo máximo anotador del partido con 14 puntos, Gonzalo La Pera. Tal vez el sector más complicado, ¿no? Para poder defender era justamente la posición 1 donde estaba el opuesto de ULAM. Tercera pelota que pica en ese sector. Tremendo bloqueo ahora a través de Emanuel Beltrán. Y el punto es de Boca. Partido 14 a 11. Y se escapa el Xeneize. Por eso lo frena Pablo Pereira. Boca al frente. Segundo punto de Beltrán en el partido. Los dos en este set. Vamos a rotar en esta 14-12. Metemos un par de buenos saques y estamos ahí. No nos vayamos, muchachos, pero concentrado, no perderlas por perderlas las pelotas. Está ojo ahí, a él siempre le pedimos que se separe un poco con los primeros tiempos, así la tira para uno. Muchachos, pero vamos, no tenemos que perder la confianza acá que estamos bien. Estamos bien. Bueno, le marcaba la pelota que ataca el central, ¿no? Que se la pase un poquito para que él pueda atacar para posición 1, donde se siente más cómodo. Esa que marcaba antes Fala, que parecía que le quedaba pegadita, ¿no? En el ataque. Es cierto el pedido del entrenador de ULAM, pero que pareció conforme con la performance de su equipo hasta ahora. Hay un sello Castellani en Pereira. Un sello en el hilo de voz, ¿no? Sí, en el hilo de voz. Sí, fue dirigido muchos años en selección por Daniel Castellani. Le falta la fonía, ¿no? Obviamente, pero por momentos pierde. Dale tiempo. Por momentos. Daniel Castellani. Y allí pasaba otra vez Darío Costa. Descuéntale a ULAM. 14 a 12 estamos. Llegó a los 10 también Darío Costa. Castellani, uno de los técnicos con mayor recorrido de selecciones nacionales, de equipos alrededor del mundo. Primer campeón europeo con la selección de Polonia. Parte de la construcción de la hoy Polonia bicampeona del mundo, junto con Raúl Lozano primero. En el 2009, él gana... Daniel Castellani gana el campeonato europeo con la selección polaca. Sacará Juan Rodríguez. El partido está 15 a 12. Boca al frente 2 a 0 por 25 a 20 y por 25 a 21. Los set en favor del Xeneize cuando pasa Novillo. Se ha activado Novillo, se ha activado también Darío Costa. También la distribución de Gutiérrez le ha aportado al equipo del ULAM. Y allá va el Guti. Pelota corta. Esta es Gonzalo La Pera. Bombazo ahora del Coco. No pudo allí. Pera solo. Pensaba que se iba el Tano. 18 de Linares por arriba del bloqueo. En este caso, 2 de ataque, 2 de contra, 4 en el set para el goleador del partido. Boca noveno en este torneo metropolitano. Un décimo lugar para la ULAM. Ambos buscando ingresar a los playoffs, por lo que serán 3 puntos fundamentales. Allí en el bloqueo estaba Matías Lobo. A ver, le va a quedar otra vez a Linares. Va con el toque. Allí llega Quiñones. Este es el Guti. Le va a quedar a Darío Costa. La clava en el ángulo. Diagonal larga para el bueno de Darío Costa. Y otro más para la ULAM, que sigue allí cerquita. 16 a 14. Buscando, ¿no? Al opuesto
con qué tranquilidad directamente, perdón, a su compañero de dupla. Se nota, ¿no? Esa química, una pelota bastante adentro, pero que aprovecha y le da con bastante rosca. Allí va Darío Costa arriesgando con el saque. Lo decía el señor De Rossi, muchos errores en el saque. 5 de la UNLAM en el set, 3 de Boca. El rubro por el que más han entregado puntos. Solamente 2 errores en cancha, los 2 de la UNLAM. Y si viene el Guti, primer tiempo. Funciona allí con Matías Lobo. Bien por Guti distribuyendo el juego en el UNLAM. Que sigue ahí, ¿eh? Hemos llegado casi a la zona de cierre con mucha paridad. Y se viene una variante en UNLAM para sacar. Deja la cancha Matías Lobo, ingresa Gabriel Massa con la número 18. Mismo cambio que se repitió en el set anterior. Se retira con 5 puntos Lobo en el partido. Al saque y a la defensa. Allí va Massa con el flotado. Este es Vivas. Juancito Rodríguez va con el coco. ¿Llega Massa? No, no llega Massa. Se tiró, pero en esa secante hubo piso. Por eso el punto es de Boca y el partido está 18-15. Y se cierra el cambio. Y vuelve directamente Perasolo. Este es Linares. Allí va el coco. Buen zurrazo del coco. Bien por Costa. Pelota rápida del Guti. Atajando Hanlars. Y se había resbalado Lucas Vivas. Por eso le pide disculpas al libero. Y esto que sigue prendido fuego, ¿eh? Tercer set, mucha paridad. Quiñones, uno de los cambios que ha propuesto Pablo Pereira, lleva 7 puntos en el partido. Es el tercer máximo anotador. Rodríguez, limpiando la pelota para Vivas. Manos y adentro. Como siempre, dedicada al querido Beto Varela. Y Barreiro, ¿qué? ¿Lo agarró? No lo dejó ir a festejar, ¿eh? No. Le leyó la Torá prácticamente. Mirá, y sigue diciéndole cosas. Sí, la indicación para mí tenía que ver con el tiempo de la carrera. Que cambia un poco eso por dónde termina atacando, me pareció. Otra vez, el Guti con Quiñones. Pega en el bloqueo. Allí estaba Vivas. Viene Rodríguez, limpia la pelota para Gonzalo Lapera. Y allí estaba Darío Costa en la defensa. Le va a quedar otra vez a Quiñones. Acelera el brazo Quiñones. Y ahora sí, le sale el mano hacia afuera. Lo festejó Maximiliano, el punto es para la Universidad Nacional de La Matanza, que mete cambio. Alejo Pintos ingresa con la camiseta número 3, se retira Diego Gutiérrez con la 14. A levantar el bloqueo entonces. ¿Y quién arma? ¿Quién va a armar? ¿Massa? Veremos qué sucede. Partido 19-17, sacará Maxi Quiñones. Parece que va Quiñones. Allí va con el flotadito. A invasión. Y le cobra la invasión nomás. Cuando estaba armando justamente Juan Rodríguez. El punto es de Boca, que se pone 20-17. Bueno, variantes por ambos lados. Se cierra el cambio en el lado del UNLAM y por el lado de Boca ingresa a sacar con el número 19 Martín Ramos nuevamente. Le tocó la pelota en el armado de Juan Rodríguez, Darío Costa. Eso es lo que cobró el señor Diego Genin. El árbitro principal que tiene este partido. Allí va Ramos. Se le queda la pelota a Quiñones. Y le va a quedar a Costa, que mete una diagonal quirúrgica. El experimentado Darío Costa. El armado de Gutiérrez. Impecable, sí, eso. Tremenda. Bueno, ahí se cierra la variante por ambos lados también. Por el lado de Boca y por el lado de Lam. Tremenda la decisión del armado y también mejor cómo termina ejecutando ese ataque. Con qué tiempo, ¿no? Elegir pegar esa pelota con tan poquita rosca. Caporale. Le queda a Gonzalo Lapera. Y pega en el bloqueo. La busca a Darío Costa. Sin embargo, sale con Novillo. Pega en el bloqueo otra vez de Gonzalo Lapera. Y se vendrá Linares de contraataque. No pasa la pelota. Por eso lo festeja Quiñones. A puño cerrado. Y un nuevo punto para el equipo de la UNLAM. Que descuenta el partido. Está 20-19 en la zona de cierre. Lo frena el señor Barreiro. Entonces, hay tiempo de Boca. Dale, última esa. Alta 4. Estamos. Ahí en esa hora. Bien, bien. Tranquilo, tranquilo. No hay ningún problema. Traételo cerca si vas a salir por 4. Sí,
Si no es B, es para salir por uno con él. ¿Está? Porque el central está muy clásico. Está de arriba para salir por él, si querés. Primero y él. Si querés salir con él, le abrís una B. Pues está muy clásico el central. Sigue a nuestro central. Lectura, pero sigue a nuestro central. ¿Estamos? Vamos. ¡Dale! Bueno, para resolver la recepción, no es claro el tiempo técnico. Lo que marcaba recién y lo que le indicaba en las opciones de armado es que si va a llamar una B con el central, que busque al opuesto por uno. Por el contrario, si decide salir por la punta con una pelota rápida, que juegue con el central más cerca. Y también una lectura con el central del otro lado de la red, ¿no? Donde está bloqueando el central de Ullam para poder acelerar un poco el juego. En el saque Caporale. A ver qué pasa con este ataque de Boca. ¡No pasa! ¡No pasa! Y el bloqueo del Guti, dedicado aquí a la mesa. Tremendo bloqueo del armador, mirá. Mirá cómo festejó. Punto, punto, dijo, ¿viste? ¿Para vos qué dijo? Punto, punto. Ah, punto, vos, punto, para dijo. Vos, punto. Claro. Bien. Bloqueó, punto. 20 iguales. Y si se viene Vivas, buena recepción. Otra vez para la Pera. Buena rescatada allí de Novillo. Y otra vez viene el Guti. Acelera la pelota para Costa. Y otra vez viene Gutiérrez. Y otra vez viene Costa. Tremenda muñeca. Ojos bien abiertos para Darío. Y mira, en el final, la ULAM se pone 21-20. Sexto para Costa en el set. 13 en el partido. Es el máximo anotador del ULAM. Sigue sacando Caporale. Allí va el central. Le buscan a Vivas. Juancito, otra vez para Gonzalo. La Pera. No llegó Matías Lobo. Por eso pide disculpas. No alcanzó a cerrar el bloqueo. Y qué simple, ¿no? Se vuelve la acción de ataque, ¿no? Porque directamente se anima con un solo central. Y le da fuerte contra el piso. Y se viene Darío Costa. Quiere ensuciar, pero no puede pasar. Porque allí estaba Emanuel Beltrán. Otro más para el Xeneize. Otro más para el ex jugador de Paracao. El partido se pone 22-21. Y el que lo frena ahora es el señor Pablo Pereira. Boca al frente por uno en el final del tercero. Esa pelota de última que le quede cómoda para poder... No, por ahí no aceleremos si estamos muy allá. La dejamos cómoda para que pueda tratar de romper dedo o jugarla con la mano, de mano. ¿Está? Muchacho, nuevo, es esta rotación, saque flot, hablemos pues en la recepción, ¿está? Acordate, primer tiempo, que sea por ahí separado para que no sea parado. Dale, vamos. Primer tiempo o salida con Darío Costa, las opciones, habló con Darío que fue el jugador, el máximo anotador de su equipo, que fue bloqueado en la última pelota. Y también, ¿no? La opción con el central de vuelta buscando para uno, que es donde está el armador. Sacará Juan Rodríguez. Allí va el armador. Este es Quiñones. Hacia atrás. Y miren ese ataque otra vez del opuesto del Unlam. Con la defensa. Y mirá. ¡Qué pelota quirúrgica del Coco Linares en la línea! El que no podía era Novillo. Y el partido está 23-21 ahora. Tercer contraataque de Linares en el set. 3 de ataque además, 6 en el partido, 6 en el set, 20 en el partido. Otra vez para Novillo que no pasa, la deja en la red. Damas y caballeros, tenemos el primer match ball del partido, 24-21 para Boca. En el sprint final, ¿no? Aprovecha los errores y el acierto también de su máximo atacante para achicarlo. Mirá, metió un cruce allí Guti con su amigo Costa y otra vez va Darío Costa, pega en las manos y se va. Lo hace simple ahora Darío Costa. Y el punto es para la Universidad Nacional de La Matanza, que descuenta partido 24-22. Va demasiado franco ese manos y afuera. Buena la lectura del jugador de Ullam. Buen saque de Guti. Y le mete el puño Juan Rodríguez. La tiene que pasar Luquitas Vivas. Se viene el contraataque otra vez del equipo de Ullam. La quiere ensuciar Darío Costa. Y se viene el cascotazo del Coco. Punto de Boca. Y tenemos final del partido. Por 3-0. El Xeneize se suma los 3 puntos. Por eso lo festeja. Porque son vitales para su lucha por ingresar a los playoffs. Y así el equipo de Gonzalo Barreiro
se lleva la victoria con parciales de 25 a 20, de 25 a 21 y de 25 a 22 para el triunfo de Boca frente a la Universidad Nacional de La Matanza, que fue de menos a más, pero que le faltó justamente ajustar en el final, en la zona de cierre. El triunfo es de Boca, se lleva los tres puntos y festeja el equipo de Barreiro. Una victoria que tuvo que trabajar para tener paciencia, sobre todo cuando había mayor paridad, ¿no? El juego, cuanto más simple se hizo, más efectivo resultó, y de la mano del armador, ¿no?, que entendió que la gestión tenía que ser prolija y lo más simple posible, terminó siendo la más efectiva para poder conseguir esta victoria, que tuvo en su máximo esplendor, si querés, a Coco Linares, que además de sumar la mayor cantidad de puntos, fue la salida elegida, ¿no?, para poder descomprimir cuando las papas quemaban. Y así, en sets corridos, Boca suma una victoria importantísima, pensando en esto, ¿no?, en los playoffs, en dos rivales directos, lo decían los chicos en la previa. Bueno, consigue Boca sumar de a tres, algo que necesitaba para poder seguir prendido en la pelea por entrar a los playoffs. Y ahora sí, nos vamos allí al campo de juego. Está el señor Martín de Rose con la figura del partido, que se hace acreedor al premio Río Uruguay Seguro. Así es, acá está el premio para la figura, para el goleador del partido, para Coco Linares. Felicitaciones, Coco. Fuiste calentando motores, del primero al último terminaste encendido. Y bueno, sí, como tiene que ser, ¿no? De a poquito, un poquito de a poco a más. Así que nada, fuimos agarrando el ritmo, encontrando el partido y nada, supimos cerrarlo. Marcaba Hernán, el relator, durante todo el partido el trabajo del armador. Tiene una tarea difícil, es el que más ha entrenado, pero está Chiri del otro lado y ha jugado un partido con mucha prolijidad. Sí, la verdad que más allá de la falta, como te decís vos, de Chirivino, Juanro se la bancó, hizo bien su trabajo, así que nada, se dieron bien las cosas. Necesitaban estos puntos, tres puntos limpio el partido, lo sacan para sumar, para empezar a crecer en la tabla. ¿Cuál es el objetivo en esta división de honor para ustedes? Por ahora, clasificar. Como decís vos, sacamos unos puntos importantes, así que nada, tenemos la mente puesta en los playoffs y de ahí el trabajar para adelante. Y en lo personal, después de la Superliga 2 en España, ahora acá en Argentina nuevo, ¿qué se viene para Coco Linares? Y bueno, la verdad que esperando a ver lo que se da para un futuro, pero como decís vos, buscando crecer siempre en lo deportivo, así que nada, esperando a ver que se dé algo nuevo. Había familia enganchada, ¿a quién querés saludar, a quién le querés dedicar el premio? El premio obviamente dedicado a toda mi familia, que los amo, que están desde Salta bancando siempre, así que nada, saludo a todos ellos que me bancan. Felicitaciones. Muchas gracias. Coco Linares, la figura del partido, el goleador con 21 puntos de este Boca ganador, que se lleva los 3 puntos y que crece en la tabla de posiciones. Allí estaba Linares. Y su tía también saludaba a la familia. Exacto, estaba la tía prendida desde Salta, como toda la familia. Y cómo salta Coco, ¿no? Bueno, también, bárbaro. También, sí, señor. Allí está la gente del UNLAM. El triunfo fue para el equipo Xeneize. Y nosotros, como siempre, los invitamos a seguir participando a través del sorteo, a través del hashtag Voley en Deporte B, porque tenemos la pelota, la Pinti para todos ustedes. Exactamente, acuérdense de participar con el hashtag Voley en Deporte B para, a lo largo de la transmisión, ¿no?, todos los que participaron hasta ahora, obviamente en el segundo partido también participan con el hashtag Voley en Deporte B, y vemos en pantalla la hermosa Pinti, que puede ser de alguno de ustedes. Nos pueden contar cómo vivieron el partido, desde dónde lo están viendo, si ya están pensando en qué va a pasar el fin de semana, ¿no?, en los partidos de la selección. Claro que sí, todo con el hashtag Voley en Deporte B. Los invitamos a participar. La invitación es para dentro de un ratito, 20:50, vamos a estar con el segundo partido en esta doble transmisión aquí en la pantalla de Deporte B. Si viene el local, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que va a enfrentar al campeón y al puntero que tiene este torneo, el Club Ciudad de Buenos Aires. Así que la invitación es para dentro de un ratito. Obviamente la espero, lo espero al señor De Rose también y a todos ustedes a seguir aquí prendidos a la pantalla de Deporte B. ¿Le parece? Que cambien el agua del mate, que empiecen a preparar la cena. Sin foto de comida, les pedimos por favor piedad, pero que se queden prendidos y que vuelvan pronto. Nos vemos dentro de un ratito aquí desde Villa Lynch en esta doble jornada en la pantalla de Deporte B con la definición de este apasionante torneo metropolitano masculino 2022.